Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial de las bienvenidas al podcast Conciencia Histórica, un espacio de reflexión sobre la historia, sus hechos, sus procesos, con un enfoque en la historia de México, pero desde una perspectiva global y transversal. En el episodio anterior hice una reflexión sobre cómo el pasado fue el presente histórico para personas como nosotros, y que, aunque muchas veces no nos damos cuenta, somos parte de una serie de eventos que para las personas del futuro serán su historia. En este segundo episodio vamos a platicar un poco sobre la diferencia entre conciencia y memoria histórica, estos dos conceptos que resultan sumamente importantes. Así, empecemos. La historia se nos ha enseñado en muchas ocasiones como una relación de hechos políticos, bélicos, económicos y sociales, prácticamente en ese orden. Esto es, la mayoría de los eventos que se tratan en el relato histórico tradicional son políticos y militares, luego encontramos hechos económicos y de manera casi accidental es que nos topamos con cuestiones de tipo social o cultural. El relato histórico suele componerse de fechas, lugares, nombres. Y es que los libros de texto suelen incluir el relato de una forma cronológica, y cuando uno tiene su primer acercamiento con la historia, suele creer que se trata de un libro escrito inmutable y de verdades absolutas. La forma tradicional de enseñar historia es ha tenido como objeto la memorización de datos y el orden cronológico de los eventos históricos. La tarea que tradicionalmente se ha dado a la historia es la de recopilación de los eventos que pasaron y su ordenación y colección en un libro. Heródoto es considerado el padre de la historia, al menos acá en el hemisferio occidental. Su obra, los nueve libros de la historia contiene un primer párrafo que es toda una declaración de intenciones. Esta es la exposición de las investigaciones de Heródoto de Alicarnaso, para que no se desvanezcan con el tiempo los hechos de los hombres y para que no queden sin gloria grandes y maravillosas obras, así de los griegos como de los bárbaros, y, sobre todo, la causa por la que se hicieron guerra. Heródoto nos presenta aquí una función fundamental de la historia, la memoria, es decir, la búsqueda de que los hechos del pasado no se desvanezcan con el tiempo, no caigan en el olvido. Desde el primer momento Heródoto tiene claro que lo que busca es es que no queden sin gloria las hazañas del pasado, y además busca relatar la causa de las guerras médicas libradas entre el 490 y el 449 a.C., entre las polis griegas y el imperio aqueménida. Esto es la memoria histórica, porque una de las finalidades de la historia es que los hechos del pasado no caigan en el olvido. Y es que tiene sentido el hecho de que los seres humanos busquemos que lo que ha quedado en el pasado no caiga en el olvido, y es la razón por la que escribimos diarios, por la que antes se acostumbraba a atesorar las cartas que uno recibía y, en general, de que se cuenten historias de todo tipo. Ya antes de que Heródoto hiciera su obra, los seres humanos transmitían sus relatos de generación en generación a través de de historias orales. La memoria histórica nos permite recordar hechos que ocurrieron y que tuvieron alguna relevancia. A lo largo de la historia de la historia, eso que los historiadores llamamos historiografía, encontramos varias posturas e interpretaciones del pasado, interpretaciones que dependen en gran medida de las fuentes, de la argumentación que se emplee, y también a veces de las convicciones del historiador. La labor del historiador es la de recopilar la información que proviene de los archivos, de los documentos. Pero no solo eso, la Escuela de los Anales, eh, con Mark Bloch y Lucien Febre, nos enseñó que podíamos abrevar de otro tipo de fuentes para lograr nuestro propósito, y que las fuentes de tipo oficial o gubernamental también pueden engañarnos y también nos enseñó que a diferencia de lo que pretendían hacer los historiadores clásicos como heródoto o tucídides no estamos escribiendo de manera fiel los hechos históricos sino que en realidad estamos interpretándolos la memoria histórica en parte es la que vemos en los monumentos y en las efemérides es esa bandera izada a toda o a media asta, cada vez que hay un acto de fiesta o de luto nacional, respectivamente. Cada país tiene su calendario cívico, así como también la Iglesia tiene su calendario eclesiástico y su santoral. Y así, cada uno recuerda fechas importantes y pretende que no caigan en el olvido ciertos eventos que dan sentido a su narrativa. Así, tenemos un día de la independencia, un aniversario del natalicio de Benito Juárez, un aniversario de la Revolución o de la Constitución, y tantas otras fechas que, si revisamos con detenimiento la ley de los símbolos patrios acá en México, nos percatamos de que son bastantes fechas en que el Estado mexicano decide recordar ciertos eventos de su pasado. Y es que la memoria histórica es como el 7 de septiembre. Pero no la fecha en la que, por cierto, se está estrenando este podcast, sino la canción, la canción de Mecano. En esta canción, Nacho Cano plantea cómo una persona recuerda el día de su aniversario de un amor que ya terminó, pero que aún lo recuerda, lo recuerdan ambos, y es un recuerdo indeleble en esas personas. Y aunque la historia se acabó, hay algo vivo en este amor que aunque empeñamos en soplar, hay llamas que ni con el mar, dice uno de los versos de esta canción. Del mismo modo, los estados nacionales eh, tienen su 7 de septiembre, recuerdan sus eventos históricos que, aunque concluidos en algunos casos, busca que no caigan en el olvido. Y esa es una de las principales justificaciones del por qué enseñar historia en las instituciones educativas. La memoria histórica es esa que permite que existan museos públicos y zonas arqueológicas, que se preserven los monumentos y las construcciones históricas. Si observamos, la memoria histórica está presente en nuestra vida cotidiana de formas muy variadas. La conciencia histórica implica ir un paso más allá de lo que hace la memoria histórica. Es importante decir, no es que estén peleadas la memoria y la conciencia histórica, no es que la memoria histórica sea del demonio o algo así, para nada. Sin embargo, sí que hay una diferencia. La conciencia histórica nos invita, sobre la base de la memoria histórica, a reflexionar acerca del pasado y cómo ha influido en nuestro presente. Cuánto de lo que somos hoy como sociedad se lo debemos a generaciones anteriores, pero también cuántos de los problemas que tenemos en la actualidad se deben a situaciones que ocurrieron en el pasado. La conciencia histórica nos permite preguntarnos acerca de los sujetos históricos, el tiempo histórico, las narrativas y construcciones históricas, así como a ver los matices que tiene el pasado y sus sujetos. La conciencia histórica es la que nos lleva a cuestionarnos sobre si la forma en que se narra la historia es correcta o adecuada, si existen aspectos que no se hayan considerado o si podemos dar una nueva interpretación a los hechos del pasado. Ahora bien, el enfoque con que se nos ha enseñado la historia, sobre todo en los niveles básicos, primaria, secundaria, es una historia memorística, donde se privilegia el repetir fechas y acontecimientos, además de una, si se me permite decirlo, marvelización de la historia. Llamo marvelización de la historia a la narrativa histórica donde existen héroes y villanos, donde se habla de personajes históricos como si se tratara de personajes de una película de Marvel, y se suelen presentar como los extremos de la bondad y la maldad. La narrativa histórica en los niveles básicos tiende a utilizar recursos retóricos y títulos rimbombantes para los procesos y personajes históricos. Así hablamos de Padre de la Patria, Centauro del Norte, Benemérito de las Américas, o simplificaciones y algunas inexactitudes históricas. Como México prehispánico, México colonial, etc. Ojo, algunas de estas expresiones las ha acogido la historiografía e incluso se han convertido en los nombres convencionales de ciertos eventos y procesos históricos. Y uno de los grandes problemas de la marvelización de la historia es es que, a diferencia de lo que ocurre en una película de superhéroes y en general en cualquier obra de ficción, sea cual sea, es que los personajes de la historia no son en realidad personajes, no son la creación de un autor para un propósito narrativo. Los personajes históricos son, en realidad, personas de carne y hueso como nosotros, con pasiones y prejuicios, con filias y fobias, con intereses y aptitudes. En una palabra, son seres humanos. Es justo dentro de esta narrativa histórica que a veces encontramos términos como el lado correcto de la historia, suponiendo, en primer lugar, que existen lados dentro del pasado y el presente histórico, como si se tratara de un juego. Es también en esta narrativa donde vemos temas como el juicio de la historia, como lo refiere a aquella frase de Benito Juárez dirigida a Maximiliano en aquella carta, esta idea de que las acciones del presente serán juzgadas por el Tribunal de la Historia, la tremenda sentencia de la Historia. Para quienes piensan así, lamento decirles que no existe tal cosa como lado correcto de la historia, y tampoco existe tal cosa como tribunal de la historia porque, en primer lugar, la historia no es un tribunal. Y es que la idea de que los hechos del pasado se juzguen como buenos o malos va en contra de cualquier intención de objetividad o por lo menos de neutralidad frente a los acontecimientos del pasado. Pero además se aleja en gran medida de la finalidad del quehacer histórico. Esto porque, si lo consideramos por un momento, los héroes y villanos de la historia son tal en función de quién cuente la historia. Durante muchos años, por ejemplo, uno de los grandes villanos de los libros de texto de historia de México era Porfirio Díaz. ¿Por qué? Bueno, porque el partido político en el poder emanaba de una revolución. Esta revolución resultó de derrocar al régimen de Díaz a principios del siglo XX, a el Partido Revolucionario Institucional. En un ejercicio de historia contrafactual, que es poco convencional y con el que hay que ir con cuidado, podemos especular sobre si la Revolución Mexicana no hubiese estallado por el motivo que fuera, tal vez, solo tal vez, la historiografía oficial habría tratado de una manera más benévola al régimen de don Porfirio. Esto se refleja en una frase de Winston Churchill muy famosa que dice, La historia será amable conmigo, pues tengo intención de escribirla. Y es que además hay una premisa repetida muchas veces, y quizá hasta el cansancio, consistente en que la historia la escriben los vencedores. Y es que de principio parece lógico que quienes ganaron un determinado conflicto habrán de dominar la narrativa histórica. Hasta cierto punto, esto es cierto. No obstante, es imperioso decir que los historiadores luchamos justamente contra esta premisa. Porque la historia no la escriben los vencedores la historia puede y debe abarcar la visión de los vencedores y los vencidos, un ejercicio que ya intentó en su momento el ahora finado historiador mexicano Miguel León Portilla en su obra Visión de los Vencidos. Ahora, no podemos negar que la historia de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial eh, se ha interpretado muchas veces por los historiadores estadounidenses, británicos, franceses y, en su momento, soviéticos. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que solo la parte de la historia oficial y de bronce es la que parece estar escrita por quienes ganaron el conflicto, que podemos encontrar matices si nos lo proponemos y nos ponemos a escudriñar más allá de lo que sugieren las películas de Hollywood y la, los grandes memoriales oficiales por un aniversario más, del fin del conflicto. Y es que, además, conforme nos alejamos de los eventos que ocurrieron, las narraciones pueden variar. Surgen otros testimonios, documentos y, en general, fuentes de información. También, cuando hacemos el esfuerzo de mirar otras visiones más allá de las convencionales, por ejemplo, preguntarse cuán grandes fueron los tormentos del pueblo alemán durante la Segunda Guerra Mundial, y la forma en que su país quedó destruido, y no me refiero únicamente a la destrucción material, sino a la destrucción psicológica y social de que fue objeto con el régimen nacionalsocialista, es en este momento que podemos elevar un poco la visión histórica que tenemos. Ojo, no estoy planteando eh, cambiar el pasado, ni negar su existencia, sino plantearse sobre si la interpretación clásica de un evento histórico se sostiene con el paso de los años y sobre la base, por supuesto, de fuentes que puedan respaldar una nueva interpretación. De ahí que si repudiamos el negacionismo así sin más, así como el revisionismo histórico sin bases ni fuentes, que le permitan sustentar esa revisión histórica. Esto es parte de la conciencia histórica, donde somos conscientes de que el pasado ocurrió. Tenemos clara la interpretación clásica y la implicación que los hechos y su interpretación han tenido en el presente. Podemos proponer una nueva forma de ver el pasado. Es un acto de conciencia histórica, por ejemplo, el cambiar el nombre de una avenida que lleva el nombre de un personaje histórico cuyas acciones dañaron al país. Es el caso de las avenidas y calles que llevan el nombre de Gustavo Díaz Ordaz, que aunque todavía hay varias a lo largo y ancho del país, cierto es que se ha hecho un esfuerzo por modificar su denominación, en algunos casos, incluso para sustituirla por algo relativo, al movimiento de 1968. También es un acto de conciencia histórica el sacar a la luz la historia de minorías que han sido históricamente marginadas, pretender hacer historia, por ejemplo, de las mujeres o de los pueblos originarios, y tratar de entender sus problemas y las afectaciones que el Estado Nacional les ha causado a lo largo de la historia. Todo esto nos lleva, a manera de conclusión, a una de las reflexiones que hacía Mark Bloch en su libro sobre Introducción a la Historia, del que hablaremos con detalle en futuros episodios. Porque la historia tiene dos lentes, uno que mira al pasado desde el presente y otro que mira al presente a partir del pasado. La conciencia histórica nos permite hacer este segundo ejercicio darnos cuenta de cómo el presente está marcado por sucesos y procesos del pasado. Y que entonces, ese 7 de septiembre no es sólo recordar el pasado, así sin más, es recordar lo que pasó, es entenderlo, entender quiénes somos y por qué estamos aquí. Bien, esto ha sido todo por ahora. Te agradezco si has escuchado hasta el final de este episodio y te invito a suscribirte a mi canal de YouTube si aún no lo has hecho, así como a regalarme tu like y compartir el contenido, créeme que me ayuda bastante. También puedes considerar hacer alguna donación a través del enlace de PayPal que se encuentra en la descripción de este episodio y recuerda puedes seguirme en todas mis redes sociales. También puedes seguir el contenido del podcast Historia Universal Contemporánea en el que por estas fechas estamos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias y hasta la próxima.